Buenas tardes, estimados empresarios, estudiantes, profesores y demás asistentes. El Consultorio de Comercio Exterior y SECOMEX les da la bienvenida al foro Un Mundo Circular para un País Lineal, el cual contará con la intervención de la señora Yolanda Zamudio Tovar. La señora Yolanda Zamudio es administradora de empresas y contadora pública, especializada en mercadeo global, marketing estratégico, negociación empresarial y gestión ambiental. Posee más de 25 años de experiencia laboral y habilidades en el desarrollo de negocios sostenibles, implementando estrategias circulares que llevan a sus aliados a lograr que sean más competitivos y más rentables. La señora Zamudio, propietaria y gerente de negocios ambientales en Arquitectura Moderna Ambiental EST SAS, ha trabajado en diferentes empresas como Steward y Stepson Multinacional, aliado estratégico corporativo SAS, Alcaldía de Santiago de Cali, DACMA, Empresa Metropolitana de Aseo, EMAS Cali, Cámara de Comercio de Cali, entre otras. La señora Zamudio, en medio de su presentación, responderá algunas preguntas. Para esto se solicita que por favor escriban en el chat para asignarles un turno. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Primero que todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Ceci, a todos los que están participando. Espero poder resolver muchas dudas y espero también poder compartir unos conocimientos. Más que un foro, es un conversatorio. Yo tengo una experiencia, como decía, de más de 25 años. De los cuales me he preocupado muchísimo por el tema de los negocios. Por eso hemos denominado este foro Un Mundo Circular para un País Lineal. Permítame un segundito. Listo. Vamos a arrancar con algo de historia. O sea, nosotros sabemos que la parte comercial, la parte del trueque, pues esto tiene desde muchas épocas a las cuales se les han definido muchos nombres, como el Neolítico, la Edad Antigua, Edad Media, la Era del Descubrimiento, comercio transatlántico, innovación en transporte, globalización, gran tecnología. Siempre hemos tenido que ver, y esto ha sido un avance muy grande desde hace 20 años para acá, mientras que nosotros hablábamos de comercializar, de hacer y decir, pero ¿cómo nosotros vamos a sacar todos estos productos? ¿Cuándo vamos a llegar a China? ¿Cuándo vamos a llegar a Tailandia? ¿No? Pero hablar de Suiza, de Europa, era algo muy, muy, muy amplio. Uno decía, no. Entonces nos estábamos acostumbrando a un comercio muy interior. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, a través de ProExport, pues ellos hacían unas estrategias porque era muy difícil sacar productos del mercado, pero más sin conocer las políticas y las alianzas que tienen ahora los estados. Entonces vamos primero que todo, ¿qué es el comercio? Pues el comercio es el motor de la civilización. Nosotros en este momento, como lo vimos en la época de antes, pues ya vienen tantas épocas que en este momento estamos en un tema de la globalización, donde nosotros podemos conocer la moda en este momento a través de la tecnología, podemos conocer todo lo que está pasando. Por ejemplo, el tema de la pandemia. Nosotros, mientras se le estaba informando a las personas en China, ya nosotros sabíamos al instante qué estaba pasando. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a manejar un tema de información. ¿Y qué ha sido el comercio? Pues el impulsor de una civilización por excelencia, donde nosotros estamos compaginando temas, manifestaciones, temas culturales, donde un país estaba simplemente sin tecnología, simplemente estaba así, no conocíamos temas de moda. En este momento nosotros podemos decir, ok, ¿qué está pasando en Suiza? Yo quiero saber qué está pasando, quiero conocer cuáles son sus políticas, quiero conocer qué es. Pero todo esto es un tema de la historia de la humanidad que viene, todo esto es un tema de civilización. Nosotros no podemos hablar simplemente de un comercio internacional cuando no estamos hilando las situaciones.
en este mundo y en esta época que el comercio es tan globalizado, como les estamos manifestando aquí, son grandes y pequeñas compañías, que todo el mundo realiza transacciones comerciales y pueden operar en cualquier mercado gracias a los avances tecnológicos, la mejor de las infraestructuras y un marco regulador por todos los fomentos de los acuerdos de libre comercio. Entonces, eso es lo que nosotros queremos mostrar en este foro, cómo nosotros estamos metidos en un país que tiene muchas políticas, pero cuántas de ellas podemos entrar en una sincronía cuando el mundo exterior está hablando de unas economías diferentes, de un modelo de economía circular, y eso nos está afectando a nosotros. Estas nuevas redes de comercio internacional alcanzan cada rincón del planeta y se podrían decir que, al igual que en los siglos pasados, son las que más están contribuyendo a la globalización de las ciudades en todos los aspectos. Nosotros estamos viendo que el e-commerce, todo lo que es Amazon, todas estas compañías que venden y son plataformas de negocios, de tecnología, y la gente puede comercializar sus productos y puede decir, listo, el tema del comercio, el comercio en este momento pues es más fácil. ¿Por qué? Porque yo simplemente cuelgo en mi internet mis productos y empiezo a vender, pero también ya el conocer las políticas de los otros países donde van a llegar, pues nosotros hemos tenido restricciones en eso. Entonces, como le estamos explicando aquí, que hablamos de las nuevas redes de comercio. Entonces, ¿qué pasa en una red? Cuando nosotros estamos hablando de las redes, es como cuando las empresas hablan de lo que son los clústeres, hablan de las cadenas, de los eslabones, pero simplemente un eslabón y una cadena tiene que ver como, bueno, entonces vamos a ver qué está pasando. Entonces, formemos el clúster de la moda o formemos el clúster y nosotros simplemente vamos agremiando todo lo que se necesita para ir formándolo y hacemos unos procesos. Pero, ¿qué pasa cuando las redes de comercio internacional estornuda o simplemente, como yo digo, estornuda China? Pues viene y suelta su vibración en Colombia para todos los que están exportando a la China. Entonces nosotros tenemos que vernos de un modo diferente. ¿Qué es ese modo diferente que nosotros los invitamos? Los invitamos a una transformación del pensamiento. ¿Cómo así la transformación del pensamiento? Sí. Debemos para nosotros empezar a crear cadenas de suministros, y no solo las cadenas de suministros, sino todo lo que tiene que ver con la logística de comercio exterior, con todo. Debemos de ser más inteligentes y sostenibles en colaboración con nuestros productores, con nuestros distribuidores, conociendo las necesidades de los clientes, pero también conociendo las políticas de nuestros países donde vamos a llegar, que los acuerdos se vayan sincronizando como una red, donde nosotros vamos e invitamos que dentro de nuestra estrategia, o no es nuestra, sino que es el modelo económico a nivel mundial, que es la economía circular, se empiecen a cambiar los pensamientos, de un pensamiento lineal a un pensamiento sistémico, donde en pensamiento sistémico nosotros podamos decir, ok, ¿cuáles son las áreas de implementación? El equilibrio logístico, la implementación logística, ¿cuál es el método? ¿Cuáles son los mundos? O sea, empezar a pensar con una sincronología de todos los actores de lo que se está manejando. Entonces, lo primero que nosotros queremos que entendamos es que en un mundo global, que en este momento existe, un mundo de globalización, donde el comercio es tan rápido, si yo quiero comprarme unos zapatos, pues antes uno decía, no, quiero salir y conocer, pues entonces yo quiero lo mejor y me voy para San Andrés, ¿sí? Ahora ya no, ya nosotros podemos tener a través de nuestra tecnología todos unos mercados europeos, mercados americanos, mercados africanos, Australia, o sea, todo lo tenemos a raíz de la globalización. Pero ¿qué pasa cuando una economía circular está presentándose para ese mundo globalizado? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está esa sincronología entre nuestras políticas comerciales y las políticas de quien nos recibe? ¿Sí? Entonces, dentro de eso queremos decirles, la economía circular es un modelo económico que busca cerrar los ciclos de materias primas, de agua, de energía, de biomasas, entre otros,
impulsando una simbiosis de sostenibilidad. Eso es lo que nos están enseñando y nos están hablando de este modelo económico, que es un modelo económico. Si nosotros vemos aquí, la economía circular no es un tema de residuos, es un tema de economías, ¿sí? Es un tema que desde el principio, cuando yo voy a montar una infraestructura, debo de pensar, cuando yo digo, bueno, voy a sacar unos productos y los voy a enviar, ¿yo cómo voy a conseguir esa materia prima? ¿Yo qué voy a hacer con el agua? ¿Qué voy a hacer con la energía? ¿Qué voy a hacer con qué ciclo tengo que cerrar con los empaques? ¿Qué voy a hacer con los plásticos? Y es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad de las nuevas generaciones y las nuevas oportunidades de negocio que están surgiendo. El pensamiento sistémico nos lleva a pensar que, por ejemplo, en este momento, todas las empresas que están con unas normativas y que llegó la pandemia, entonces vamos a crear tapabocas. Entonces, miles de tapabocas, pero más son los que están trayendo. Y uno dice, bueno, ¿pero por qué? Porque nosotros no somos capaces de producir, nosotros somos capaces. Colombia es un país que tiene un capital natural, un capital social y un capital económico muy fuerte. Entonces, ¿dónde tenemos que hacer esa sincronización de todos estos aspectos del capital natural, el capital social y el capital económico para nosotros impulsar estos mercados nuevos? Mercados nuevos que no son simplemente en una economía circular de residuos. Un mundo circular. Entonces, aquí es donde ya empezamos nosotros a hablar. ¿Cómo así que si yo, por ejemplo, voy a sacar mis productos, resulta que en Europa hay un paquete de medidas sobre economía circular que es gigante? Entonces, claro, si yo voy a llegar, yo tengo primero que estudiar acá cuáles son los incentivos y qué es lo que mi país me está ofreciendo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué estamos trabajando? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, ellos nos ofrecen un plan dentro de la Unión Europea que establece un programa de acción concreto y ambicioso con medidas que abarcan todo el ciclo de la producción y el consumo de la gestión de residuos y el mercado de materias primas secundarias. Entonces, si nosotros vemos aquí, ellos están hablando de materias primas secundarias. El tema de materias primas secundarias y la gestión de residuos es lo que más impulsa a una economía circular para que estos mal llamados residuos entren nuevamente al proceso económico. Entonces, cuando nosotros estamos revisando todo el tema, bueno, si esto es Europa, que ya tiene unas políticas, y perdónenme que devuelva, si tienen preguntas, pues por favor las van haciendo para que no se vuelva solo hablar y hablar y hablar, porque me gustaría compartir con ustedes e ir haciendo, es como más un conversatorio, no sé si les parece. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando hay un paquete de medidas sobre una economía circular en los demás países? Por ejemplo, unas políticas tan claras como que la China en temas de importación dijo, yo aquí no les vuelvo a recibir residuos de plástico. Simplemente me encierro, pero ¿qué pasa con los residuos de ellos hacia Colombia? Entonces ellos dicen, no, yo simplemente, si nosotros vemos todos los empaques que están sacando, hola, me gustan estas, perdónenme que yo les quiero ir como diciendo, dice, hola Colombia, ¿tiene esas medidas que incentiven la economía circular? Ya les vamos a responder. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con ese mundo? Entonces, el mundo de allá nos está diciendo, ok, nosotros aquí incentivamos, pero ustedes tienen que cumplir con unas normas. Entonces, la China le dice, yo no les recibo más residuos plásticos. No los recibo. Entonces, dicen, ¿cómo así? Sí, nosotros simplemente lo que viene, entonces, por favor, que sus empaques sean más sencillos, que sean de unos materiales diferentes y empiezan a colocar unas regulaciones muy fuertes. ¿Pero qué pasa con nosotros? Entonces nosotros vamos y le compramos a China y ellos sacan el 80% de sus residuos plásticos en empaques. Entonces por eso es que nosotros encontramos esas cajas tan lindas, esos empaques tan maravillosos y que nosotros vamos y decimos, ¡ay, qué rico! Vienen en caja, en empaque, en envase, la bolsa. Y son unas cositas así el producto, pero vienen unos empaques así. ¿Qué estamos nosotros recibiendo? Pues simplemente el residuo de ellos.
Entonces tenemos que empezar a pensar sistémicamente. ¿Qué es pensar sistémicamente? Saber de que nosotros somos producto de algo, pero también tenemos que empezar a cuestionarnos. Como nos hacían la pregunta, bueno, ¿y Colombia qué pasa? ¿Qué está haciendo Colombia con los temas de economía circular? Entonces, por eso les hablábamos de un mundo circular para un país lineal. Entonces, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro de nuestro plan de desarrollo, no sé cuántos de ustedes conocen el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, donde nos están hablando de las estrategias de economía circular. Entonces, donde dice que todo un plan, y esta es la respuesta, de todo un plan tan grande, dice, sí, simplemente vamos a implementaremos la Estrategia Nacional de Economía Circular para aumentar el reciclaje de residuos, el reuso de agua y la eficiencia energética. Entonces, aquí uno dice, ¡ah! Qué mal. Yo he visto muchos foros y he estado en muchos foros y he escuchado a muchos hablar de economía nacional. Y aquí lo dicen para aumentar el reciclaje de residuos. Economía circular no es eso. Economía circular tiene que ver con esas políticas, con esos instrumentos, con esas infraestructuras que tenemos que colocar, que tenemos que empezar a ir armando, ¿sí? Entonces, dentro de lo que nos preguntaban, Colombia, la pregunta, se me perdió, ¿dónde está? La pregunta dice así. Dice Nicolás, hola, ¿Colombia tiene esas medidas de que incentiven la economía circular? ¿Crees que estemos preparados y tengamos la tecnología para emplear la economía circular? ¿Y también que haya un mercado que lo solicite? Bueno, Nicolás, sí hay un mercado que lo solicita. Perdón. Hay un mercado internacional que lo solicita, ¿sí? Y que tiene incentivos. Nosotros apenas nos estamos preparando y aquí les estoy mostrando, estas son las acciones de la política de desarrollo empresarial hacia una economía circular que Colombia viene implementando. Nosotros la economía circular que Colombia está implementando es con tema de residuos. Entonces, es ahí donde mucha gente está, para mí, con todo el... No soy gurú en esto, pero todo el mundo habla de economía circular, no hay residuos. Economía circular tiene que ver con los modelos económicos. Esto es sentar a la economía, sentar al contador, sentar al financiero y decir, vení, revisemos la infraestructura. La pregunta que tú estás haciendo, ¿estamos preparados y tenemos la tecnología? Mira, la tenemos. Tenemos la tecnología de industrias y eso es lo que nosotros estamos buscando en una economía circular. La gente está hablando de economía circular y todo el mundo habla de los residuos y entonces, ¿qué vamos a hacer con el residuo? ¿Pero qué es? Es llegar a una estrategia donde yo cojo mi producto y lo estoy llevando a tal punto de que jamás va a salir del círculo, jamás. Y si va a salir del círculo, pues entonces venga, ¿quién sabe? Y nos empezamos a conversar. Nosotros, y yo creo que ustedes lo han visto, estamos ahora llenos, pero llenos de foros y de foros y de foros y de información. Pero ¿saben qué no hay? Una red de eso. O sea, hoy yo en este momento estoy hablando de este tema y en este momento hay miles de personas hablando de otros temas. O sea, es un bombardeo de información, información, pero no hay como esa red de decir, ok, ¿qué vamos a organizar? O sea, a ver, ¿de dónde vamos a coger la bolsa y la información? Porque es donde nosotros podemos responder todo eso. Y también que haya un mercado que lo solicite, sí lo solicitan. Pero nosotros mismos desconocemos y no vemos como unas grandes oportunidades todo esto. Les quiero mostrar las políticas de desarrollo empresarial hacia la economía circular. Primero, en el 2013 hay un programa de desarrollo regional que inicia con iniciativas de clúster. Clúster de la construcción, clúster de... y empezaron allá, pero entonces vuelvo y les digo, la diferencia entre el clúster es todo lo que tiene que ver con las cadenas, con los eslabones, y la diferencia de una economía circular tiene que ver con una red. Un ejemplo,
Cuando usted ve una araña que dejó una red, ella siempre va a dejar un hilito que está conectado y ella lo está pendiente de ese hilito. ¿Por qué? Porque cuando cae un animalito por acá, pues sencillamente vibra a tal forma de que la araña se está dando cuenta y viene y ya dice, ok, ya tengo mi comidita. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que empezar a pensar. ¿Qué está haciendo mi vecino? Pero no qué está haciendo mi vecino para yo ir y hacer lo mismo. No, ¿qué está haciendo mi vecino para yo sentarme con él y contarle cuáles son mis ideas y qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que él puede llamar como sobrantes, no como un residuo, como sobrantes que pueden entrar dentro de un proceso? Entonces nosotros, en el 2014 el Estado estaba hablando del proyecto piloto de desarrollo productivo sostenible hacia una economía circular. Entonces miren, estaban hablando desde el 2014. En el 2016 se hizo un proyecto, en el 2018 ya se empezaron a hablar con el Ministerio de Comercio sobre programas de fábricas productivas, de productividad, y ya esto lo están trabajando ACOPI, Cámara de Comercio, la ANDI. Entonces, dentro de todas estas políticas se han venido desarrollando en el Plan Nacional de Desarrollo un pacto que se llama, que es el cuarto pacto, se llama el Pacto por la Sostenibilidad. Producir conservando, pero también conservar produciendo. Cuando vemos este tema, siempre nos han hablado, siempre, y lo tenemos clarísimo, producir conservando. Tanto así que las políticas que ahora se han creado para los gestores es, oiga, usted está produciendo, usted tiene que ir y buscar un gestor o buscar la forma de hacer una disposición final de su residuo. Pero ¿dónde queda conservar produciendo? Es ahí donde nosotros tenemos que implementar la economía circular, donde nosotros tenemos que conservar produciendo. O sea, no nos están diciendo que primero produzca y conserve. O sea, primero produzca y revise qué va a hacer con todos estos empaques, con todos estos envases y sigamos creando normas y normas, sino que venga, párela un momentico, vamos a hacer conservar produciendo. Entonces, ¿de qué habla este pacto? Pues en Colombia nosotros dijimos en el año 2018 y antes dijimos, listo, vamos a entrar en unos objetivos de desarrollo sostenible y los vamos a cumplir. Colombia como tal entró a participar dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible y le está diciendo Colombia, yo tengo que cumplir unos indicadores al 2023, creo que no los coloqué aquí, pero se los puede enviar al que le guste o al que lo necesite. Entonces tiene que cumplir con unos indicadores de pobreza, indicadores de paz, indicadores de sostenibilidad, indicadores de cero hambre, indicadores dentro de todos estos objetivos. Entonces Colombia dijo, sí, yo lo voy a hacer. Pero es que resulta, y a eso vamos, el país y el gobierno como tal no lo puede hacer. Tiene que ir y bajar todas esas acciones, ¿a quién? Al empresario. Entonces, como dice el Pacto por la Sostenibilidad, busca consolidar procesos que faciliten un equilibrio entre la conservación del capital natural, su uso responsable y la productividad y la producción nacional de forma tal que la riqueza natural del país sea apropiada como un activo estratégico de la nación. Entonces, aquí como en este pacto estamos hablando es de capitales naturales, tenemos una riqueza natural, sí, pero estamos hablando aquí de temas ambientales, porque en temas de sostenibilidad también tenemos que pensar en el capital social. Y pues el pacto no lo dice, pero dentro de los objetivos sí está, que tenemos que pensar en los pactos sociales. Entonces, ahí sí podríamos hablar del pacto de la sostenibilidad. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta sobre la normatividad de Colombia? Ok. Bueno. Entonces, dentro de todo esto que ha colocado Colombia, Colombia viene en el COMPES 38-34, creo que es del 2018, 39-34, donde dijo, ok, entonces vamos a implementar unas estrategias de economía circular para Colombia. Le dijeron, sí, pero ¿cómo? Entonces, primero, vamos a maximizar el valor agregado de los sistemas de producción. O sea, en términos económicos, o sea, de rentabilidad,
que tengan que impactar, que sean impactantes para un cambio climático, social y en particular una circularidad de flujo de materiales, energía y agua. Entonces, ok, dijeron, listo, ¿y cómo es este concepto? Entonces, no, sencillamente, vamos a empezar a trabajar servicios de economía circular. Entonces decimos, ¿cómo así servicios de economía circular? Sí, claro. Entonces ya vamos al Uber. Entonces, preguntan cuál es el organismo encargado de velar, perdón, yo corro aquí, de velar que esa normatividad se respete en Colombia. Pues mira, el Ministerio de Comercio ha sacado estos temas de normatividad. Ellos en este momento tienen alianza con el Ministerio de Vivienda. ¿Por qué Vivienda? Porque Vivienda está, es la que tiene que cumplir con todos los indicadores de residuos. Entonces, Vivienda tiene unos indicadores de residuos que tienen que llevar a los empresarios a que lo cumplan, ¿sí? Pero también la parte de comercio y la parte de todas las entidades, las corporaciones y las autoridades ambientales tienen que llevar a esto. En este momento, todos los municipios están dentro de sus planes de acción. Las ONG, Nicolás pregunta, ¿existen las ONGs que velen por ese cumplimiento de las normas? No, mira, lo que pasa es que al país es el que lo mide. Entonces, ya las organizaciones son las que los miden al país y le dicen, oye, tú sí estás cumpliendo una acción o no la estás cumpliendo. Pero ahí eso iba, Nicolás. Nicolás me lleva más acelerada, pero está bien. Entonces, a eso vamos. La responsabilidad extendida, ¿por qué hablamos del productor? Miren, ¿en quién cae el concepto de la economía circular? Productor. ¿Quién es productor? Pues el empresario. ¿En quién cae la innovación tecnológica? Pues en el empresario. La simbiosis industrial, los servicios que reemplazan los productos, porque ahora viene un tema de que la economía circular va a ayudar y va a enfatizar a la servitilización, que es eso, reemplazar por servicios que reemplazan productos. Entonces, la tecnología de la información, todo esto nos lleva a qué. Lo que se está buscando es que nosotros, o sea, yo entiendo, María Camila dice, bueno, ¿cuál es el organismo encargado de velar que esa normatividad se respete en Colombia? ¿Existe una ONG que velen por ese cumplimiento? Yo les digo, para mí, en este momento, pues sí, Colombia está regulado y tiene que cumplirlo como sus indicadores y ahí están los ministerios, pero la ONG, no hay una ONG encargada de decir, bueno, yo voy a chulear a Colombia si está cumpliendo o no tanto a Colombia, sino los empresarios están cumpliendo. O sea, yo quiero que vean que de lo general son unas normas que llegaron a Colombia y Colombia dijo, yo voy a hacer esto, voy a cumplir con estos indicadores, pero bajan. Y la responsabilidad en sí queda al productor o queda a los empresarios. Pero miremos más esto como una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Pues que se abran las puertas al desarrollo de modelos de negocio innovadores. Entonces pensemos cuántos aquí, ayer nada más yo hablaba con un empresario y hablábamos de los tapabocas. Entonces yo les decía, mira, qué chévere que nosotros los empresarios hubiéramos tenido o las empresas que fabrican hubieran cumplido desde un principio con unas normas porque sería muchísimo lo que estaríamos nosotros vendiendo y no trayendo para que pasara por aquí, por nuestros puertos y le entregáramos a otros países como Perú, Ecuador. Y simplemente esta oportunidad que teníamos los textileros, pues se pudiera incrementar. Y yo pienso que una de ellas, de nuestras falencias, es cumplir con muchas normas. Entonces uno dice, no, es que cumplir con muchas normas, pues eso nos tenemos que meter en muchos temas de económicos y de impuestos. Pero también hay unas normas que nosotros las podemos implementar y que si nosotros nos vamos a ver frente a un mercado exterior, pues vamos a ser más competitivos. Entonces tenemos que mirar el desarrollo de estos negocios innovadores y orientados a una utilización más eficiente de los recursos. ¿Qué más nos está diciendo de oportunidades este modelo de economía? Pues que hay una articulación de diferentes actores en las cadenas de valor y la gestión conjunta para el desarrollo de compartido de procesos y productos. O sea, nosotros podemos ir conociendo
Nosotros, es que estaba leyendo aquí la de Carlos Javier Reyes, la pregunta muy buena, que son dos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en este momento? Pues también motivemos la investigación, la academia, definitivamente ustedes, que son los PILO, nos tenemos que sentar, la academia tiene que entrar más a la empresa, pero también el empresario tiene que entrar más a la academia, pero no desde el simple hecho de que los jóvenes vayan y hagan una tesis allá, no. ¿Cuántas dudas tienen ustedes, empresarios? Y en este momento, ¿se acuerdan que nosotros empezamos y yo por allá les mostraba el tema del mundo globalizado? Eso lo tenemos que aprovechar. Mirar a ver con nuestra materia prima, cómo podemos sustituirla por unos materiales secundarios, o si no se puede sustituir, pues entonces que lo que nosotros vamos a ir dejando como esos residuos, pues simplemente no impacten tanto nuestro capital natural, pero si lo vamos a impactar, pues entonces reingresémoslos a otro circuito económico de un proveedor o de un cliente o de uno de los mismos empleados que tenga. Aporta la eliminación de residuos desde sus fases iniciales y genera el desarrollo de ideas para el aprovechamiento de los residuos existentes. Entonces, una de estas oportunidades es eliminación de los residuos desde sus fases iniciales. Entonces, primero que todo, si yo no lo necesito, no lo compro. Entonces, con todo esto, nosotros queremos invitarlos a tener un país circular. Pero antes de hablarles ya en sí de la estrategia de cómo podemos transformarnos de un país lineal a un país circular, voy a responder la pregunta, si puedo, de Carlos Javier Reyes, que dice, las redes postconsumo sí cumplen con el objeto por lo que fueron creadas. Por la que fueron creadas. Entonces, las redes de postconsumo sí cumplen con el objeto por la que fueron creadas. No sé si es pregunta, sí es pregunta. Las redes postconsumos. Mira, las redes postconsumos tienen una normatividad que habla sobre cómo se pueden, el dueño del producto debe, siempre que saca un producto, ejemplo, y gracias porque esa pregunta, ¿las redes postconsumos sí cumplen con el objeto por la que fueron creadas? No, no lo cumplen. Resulta que estos celulares, cualquier tipo de celular, según la normatividad y la regulación de Colombia, debe decir quién es su gestor ambiental o cómo se va a disponer. Y eso está dentro de los tratados de libre comercio que nosotros tenemos. Entonces, todas esas preguntas de que si hay que buscar quién haga cumplir, sí, a nosotros nos falta. Colombia es uno de los mejores países que tiene normatividad ambiental, eso sí. Pero ¿qué nos hace falta? Una autoridad que haga cumplir esa norma. Entonces, ¿qué debe decir? Aquí debe decir gestor para disponer o recoja, lleve y haga. Estas son las redes de verdad de postconsumos. No nosotros en este momento estarle diciéndolos, no, ustedes tienen que ir, que cojan y vayan a un centro comercial, déjenlo ahí y motivar al consumidor. Sí, hay que motivarlo, pero no lo motiven a eso. Simplemente usted productor, usted que trae, pues diga dónde va a entrar, dónde lo va a gestionar. Señor empresario, si usted va a sacar un producto, perfecto, pero vaya de la mano de una vez con su postconsumo. Y la segunda pregunta es, ¿cómo la estrategia de negocios verdes del Ministerio de Ambiente puede tener más impacto en los modelos circulares? Mira, el tema de negocios verdes del Ministerio de Ambiente, yo creo que este es un tema que la economía circular es una estrategia nueva. Es una estrategia que ya la vamos a ver aquí. Y ellos, los modelos circulares los están viendo, vuelve y juega, como unos indicadores de los residuos. Entonces, nosotros en este momento le estamos diciendo, vea, Colombia en el 2023 tiene que tener el 30% de residuos aprovechables. Pero resulta que, por ejemplo, Cali tiene el 0.6 de aprovechamiento. Eso es lo que le llega. Le llega una cantidad de material del cual solo el 0.6 es aprovechable. ¿Por qué? Porque no hay plantas de aprovechamiento, plantas reales. Hay una cantidad de personas tratando de hacer una transformación de productos. Entonces, ¿cómo podemos tener impacto? Pues llegando a crear realmente modelos de economía circular que tengan que ver con un tema de rentabilidad y competitividad.
Nicolás pregunta, ¿se debe fortalecer los canales inversos para recoger material? Bueno, entonces sí, se deben de fortalecer todos estos canales y tenemos que entrar a un tema que es la formalización. Nosotros tenemos que ver que el negocio de recoger estos materiales es un negocio secundario, pero que se puede volver primario. Yo le contaba a uno de las personas que laboran conmigo, hay un ejemplo de una empresa que manejaba el tema de carnes y todo, y llegó tanto a sus desperdicios que empezó a hacer comida y juguetes para mascotas, para perros, y en este momento su mercado es mucho mayor que el de las carnes. Entonces, hay una cantidad de cosas que nosotros podemos aprovechar y podemos ir haciendo. Pero sí les invito a que interactuemos. Yo les aseguro que de estas personas que hay aquí, 30, ¿sí? Que aquí no quede solamente que vinieron, escucharon, sino que también se puedan, bueno, mira, Nicolás, ¿tú qué haces? No, Carlos, ¿yo qué hago? No, mira, yo tengo esto. No, mira, yo tengo lo otro. Y empecemos como con todo ese sistema que debe existir, tanto en la parte económica, tanto en la parte académica, y es lo que vamos a ver. ¿Cómo podemos lograr que esto, que es un país lineal, se convierta en un país circular? Con un programa de aprovechamiento. Entonces, el aprovechamiento no es simplemente de un residuo, sino el aprovechamiento de los materiales. El aprovechamiento que nosotros nos han enseñado es el aprovechamiento del residuo. Pero el aprovechamiento que aparece dentro de, como yo digo, dentro del diccionario San Google, es aprovechar el material. Y tener una simbiosis ambiental, o sea, yo aprovecho mi materia prima, yo aprovecho mi agua, yo aprovecho mi energía, yo lo aprovecho todo desde el principio y lo que me resulte, pues yo simplemente vuelvo a algo que se llama la simbiosis ambiental, que si yo les coloco desde el principio que vimos la historia, viene siendo un trueque y tenemos que volver a mentalidades así. Dentro de esta estrategia de economía circular, ¿cuáles son los principios? Pues en este momento tenemos 9 principios y de ellos los hemos subdividido, la estrategia de economía lo ha subdividido en 3, aumentando en circularidad, ¿qué? Pues todo este pensamiento. Entonces, miren sus empresas y si son estudiantes, miren sus closets, miren sus casas, ahora que estamos tan encerrados. Y primero pensemos a nivel de empresa, pensemos a nivel de producto, pensemos a nivel de clientes, tanto teniendo clientes como proveedores. Entonces, primero pensemos en el uso inteligente de productos, energía, de materiales, energía. Cuando yo les digo, venga, pensemos inteligentemente, sí, sentémonos a pensar, a ver, ¿será que sí se necesita? Esto es uno de los principios de la economía circular, el uso inteligente de productos, materiales y energía. Y esto, si ustedes ven, cuando nosotros hablamos de uso inteligente de productos, materiales y energía, no estamos hablando de reciclaje, no estamos hablando de residuos, estamos hablando de productos, de materiales originales, o sea, miremos a ver qué es lo que nos sirve, empecemos a descartar, ¿sí? Descartemos, si vamos a nuestras casas, descartemos lo que realmente no necesitamos, pero si vamos a nuestras empresas, empecemos a mirar la empresa y a mirar nuestros sectores. Oye, ven, yo sé que el Estado a mí me pide empaque, envase, embalaje y por normatividad me pide como 5, o sea, tengo que sacar un producto así, lo debo de sacar así, pues revisemos, miremos las políticas, miremos cómo podemos engranar. En este momento todo eso cambió. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, tiene una crema dental y ese es en un empaque y luego viene el otro, que es este es el envase y luego viene el empaque, pero también luego viene el estuche, pues entonces usted tiene que ser un gestor y usted tiene que mirar a ver cómo va a disponer el 1, el 2, el 3. Entonces ya volvemos a lo mismo. No, yo solamente ya voy, empiezo a vender mi cremita y la vendo aquí. Y cero más. O sea, ya empiezo a eliminar todo el resto. Repensemos. Cuando nosotros hemos dividido esta estrategia o estos principios de la estrategia, lo hemos dividido en 3, es porque esto tiene que ver a nivel empresa, esto tiene que ver a nivel gerencial. Nosotros como empleados no podemos llegar a decirle a un
dueño del aviso y es el que es el dueño del negocio, decirle, oye, eliminemos tal producto, si nosotros no tenemos una información firme, decirle, venga, con esto vamos a manejar unos indicadores, porque si yo le elimino un producto, pues yo se lo puedo, no le estoy diciendo que le voy a mermar el servicio o para lo que va a salir mis productos finales. Yo lo que le voy a decir es, venga, yo no necesito este material, pero sí puedo venir e ir y traerme un material de reuso de otra empresa o simplemente revisar cómo puedo empezar a transformar las cosas. En este momento nosotros vemos muchos materiales que los han denominado todo lo que es residuos de basuras, sí, mal denominados. Y si nosotros los empezamos a ver como materia prima, secundaria, pues entonces ya empezamos a mirar a ver cómo eso que no tenía un valor lo va a empezar a tener desde ahora. Luego, digamos, bueno, vamos a empezar con la segunda, repensemos. Repensemos qué es lo que estamos haciendo. Reduzcamos, o sea, reducir. Aumentar la eficiencia en la manufactura utilizando menos materia prima y energía. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo podemos llegar a reducir si nosotros no conocemos las tecnologías, si nosotros no conocemos la innovación, si nosotros, por ejemplo, podemos tener unas maquinarias que en este momento pueden coger material orgánico? Si nosotros hablamos del residuo o de la materia secundaria que viene siendo los lodos, bueno, todos los orgánicos, los residuos orgánicos, todo el mundo piensa en compostaje. Pero ¿cuántos se han puesto a investigar con las universidades qué otros productos podemos sacar de esos residuos orgánicos? Porque todos pensamos es que es en compostaje. Resulta que se puede sacar muchas otras cosas. Entonces hay que empezar a decir, con todo el respeto, venga, pensemos un poquito, repensemos, pensemos la mejor. Reducir. Después de eso, empecemos a ver, extender la vida útil de los productos o partes. Entonces empecemos a mirar a ver si entre comprar las cosas, me están diciendo que levantó la mano Jorge. Pero en este momento yo les estoy pidiendo es que si tienen preguntas las escriban por el chat, porfa. ¿Sí? O sea, porque pues... y yo se las voy resolviendo así, si les parece. Creo que fue Jorge el que levantó la mano. Bueno, entonces, extender la vida útil, reusar, reparar, no sé cuántos de nosotros, pero... Nosotros sabíamos que nuestras abuelas les encantaba el señor que iba, reparaba el electrodoméstico, reparaba. Pero como nosotros necesitamos cosas que salgan, pues entonces simplemente nos hemos vuelto inmediatistas. Entonces la tecnología es una tecnología que ya no nos están diciendo, no, venga, yo saco la... porque lo digital es lo mejor, pero se daña algo digital y se daña. O sea, no es que venga, yo le coloco. Entonces tenemos que empezar a pensar en todo esto, extender la vida útil de los productos. También, ahora sí viene uno de los últimos, que estas son las 9 R's de las cuales este ministerio está hablando. Entonces, dentro de las últimas son el aprovechamiento de materiales. Entonces, miremos a ver qué es reciclar, que todos hablamos recuperar materiales para su reuso en productos nuevos. Eso es lo último que nosotros tenemos ya. Que cuando nosotros ya vamos a empezar a volver... a la parte número 1 de repensar, pues repensemos si por acá en la recuperación de materiales para su reuso de productos nuevos. ¿Qué pasa si nosotros implementamos esta plantilla y sacamos unos indicadores empresariales? Ok, Camilo dice, ya que hablamos de productos orgánicos, ¿es una economía donde prima o tiene más fuerza el sector primario? ¿Cómo se puede aplicar el modelo de economía circular? Okay. En los productos orgánicos, Tailandia está sacando en este momento plantas donde se colocan los productos orgánicos y pueden hacer energía. Entonces, nosotros en este momento tenemos que pensar,
ya que hablamos de productos orgánicos, yo estoy hablando de los residuos orgánicos, ¿no? Porque puede ser que los productos orgánicos, no sé si Camilo está, estamos hablando de lo mismo. Puede ser que yo esté equivocada en el tema de que cuando hablo es de residuos orgánicos. O sea, de lo que cuando usted saca de su casita y se va para Yotoco como basura, ¿sí? Entonces, en lugar de ese estarlo manejando como un residuo de compostaje, que es lo único, y no estoy desechando el compostaje porque es muy bueno, tanto así que aquí en Colombia no lo compran tanto, pero en Canadá y en Europa sí. Pero a eso me refiero, a que ese material se puede usar para sacar energía. Y donde prima o tiene más fuerza el sector primario, ¿cómo se puede aplicar un modelo de economía circular? Nosotros tenemos que revisar, aquí hay un tema que tienes toda la razón, es un tema también de factores, donde nosotros por marco tarifario nos están sacando ese residuo. Entonces, pues venir a decirle, señores grandes, empresas, yo soy empresa de servicios públicos, de aprovechamiento, y decirles a ustedes, venga, le quito el mercado y venga y voy y monto una planta de aprovechamiento, pues es ahí donde en este momento las políticas no son claras. En este tema, para Camilo, si está interesado en los temas de aprovechamiento de orgánicos, el Estado está incentivando a través del IAT, es el Incentivo de Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Orgánicos. Entonces son proyectos que se le presentan al gobierno. A nosotros hace desde el año pasado nos están sacando un mínimo porcentaje dentro de las tarifa de basura y eso va a una bolsa. Eso es la resolución, perdónenme, no la tengo aquí pues a la mano. Entonces va a una bolsa esos dineros y las empresas de servicios públicos presentan a través de la alcaldía unas propuestas para hacer unas plantas de aprovechamiento de orgánicos. Entonces, si están interesados, me pueden consultar y podemos mirarlo con el Ministerio de Ambiente, de Vivienda, porque es con ellos. Espero de verdad, Camilo, que le haya podido responder. Bueno, entonces estos son los principios de la estrategia. Cuando nosotros estamos hablando, ¿cómo yo puedo empezar a decir, bueno, pero cómo voy a implementar esto? Busquemos la colaboración y busquemos alianzas. Conozcámonos. Por eso para mí estos foros son muy chéveres, pero pues ahora les quiero ver la cara y quiero hacer un conversatorio. No la conozco toda, no me la sé toda, pero la puedo buscar. De normas me gustan muchísimo conocerla y poderles decir, miren, vámonos por aquí, hagamos esto. Una responsabilidad extendida del productor. Yo pienso que cuando nosotros hablamos de la responsabilidad extendida al productor, por ejemplo, todas las empresas que importen y traigan empaques de cartón, de plástico, tienen que tener un gestor o tienen que hacer una implementación de disposición final de esos residuos. Entonces, si nosotros empezamos a conocernos, a decir, ok, vamos a formar redes, lo que hablaba alguien por ahí de las redes post-consumo, pero que estas redes sean no solo de unos sectores, sino que sean de unos residuos. O sea, no sé si me hago entender. O sea, que las cosas se vean es por tipo de material, por ciclos prioritarios, porque nosotros tenemos que empezar a hablar como a nosotros nos está imponiendo la economía circular o nos está diciendo la estrategia. La estrategia de economía circular es una estrategia que habla de ciclos y líneas prioritarias. Entonces, ya no hablar de los sectores, sino de los ciclos. Entonces, uno de ellos es todo lo que tiene que ver con RCD, con residuos sólidos, donde vienen dos, que son los RCD, que son residuos de construcción y demolición, y los RAE, que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Otra de las líneas prioritarias es energía. Otra de las líneas prioritarias es agua. Entonces, es empezar a mirar las cosas por esas líneas prioritarias. Y asimismo, con la academia, porque para nosotros es importante, Jorge Rocha levantó otra vez la mano. Jorge, si tienes preguntas, lo que nosotros estamos haciendo es que las estamos escribiendo. ¿Sí?
con mucho gusto voy, trato de irles respondiendo lo que me van preguntando. Integración de proveedores. Entonces, es empezar. Si ustedes ven, todo esto tiene que ver definitivamente con colaboraciones y alianzas. Y uno de los objetivos de desarrollo son las alianzas. Es, venga, hagamos alianzas público-privadas que no se han podido lograr. Aquí hay alianzas público-privadas para hacer las vías, las obras, las 4G. Pero ¿por qué no podemos hacer alianzas público-privadas para sacar productos? ¿Por qué no nos podemos sentar con la academia y con los pelados que saben y con los de materiales y decirles, vení, yo necesito sacar este producto que me va a dejar un palito y este palito va a tener un dulce y este residuo, pues no lo puedo dejar allí. No puedo dejar este plástico, entonces decime qué hacemos. Y créanme que cuando nosotros empezamos a tener estos conversatorios, no es para decir, ok, la persona que está dando la charla es la que sabe. No, les puedo asegurar que siempre les he dicho a mis clientes, a mis empresarios, a los jóvenes, a los pelados, a los que yo les dicto la charla, les digo, vengan, toda la información la tenemos y la podemos es construir. Y esas son las colaboraciones y alianzas que nosotros sabemos que se necesitan. La rentabilidad de la economía circular. Entonces, aquí vamos con el tema de la rentabilidad. ¿Sí? La preservación del servicio ecosistémico. Entonces, generar una generación de empleo, un tejido social, un desarrollo económico. Esto es lo que está buscando motivar la economía circular. Pero si a mí me dicen, bueno, ¿cómo va a haber más generación de empleo? Si, por ejemplo, para los recuperadores de aseo o los recicladores, hay una sentencia que les dice que ustedes tienen que manejar todos los materiales aprovechables que salen de los sitios de las casas, pero ellos no tienen el conocimiento, no tienen, entonces, ¿por qué no nos acercamos con la academia? Eso ha sido como tan difícil para el sector empresarial poder entrar a manejar el tema de aprovechables, porque no están organizados. Pero si nosotros nos sentamos con las universidades y les decimos, vengan, ¿por qué ustedes no armamos un proyecto de ciudad? ¿Y por qué no miramos ahora, por ejemplo, dentro del plan de salud municipal, dentro de uno de los planes de acción de la Secretaría de Desarrollo Económico quedó el tema de la economía circular? Entonces, mirar, bueno, ahora sí Jorge está preguntando. Yo tengo un car wash ecológico en el cual los procesos utilizan un 98.9 menos de agua frente a cualquier lavautos. ¿Qué dice ser ecológico? Además, utilizo productos biodegradables con tecnología biotech. ¿Qué otras opciones podría implementar para realizar una economía circular en mi sector? Mira, pues yo te voy a contar, Jorge, que primero que todo, yo tengo un car wash, primero que todo empezar a darle... te invitaría, por ejemplo, a que le hagamos un diagnóstico sobre el capital social, capital económico y capital ambiental. Porque tú puedes tener todo esto, pero yo quiero saber, es, por ejemplo, utilizan el 98.9% menos de agua frente a cualquier lavautos. Perfecto. ¿Cuál es tu ahorro de agua? Y mirarlo a ver qué indicador estás montando. ¿Utilizas productos biodegradables con tecnología biotech? ¿Y qué otras opciones podría implementar para realizar una economía circular en mi sector? Yo pienso que es, el tema es mostrarla. En este momento yo te voy a decir, si estás, es cambiarlo y mostrarlo eso como una economía circular. Es hacerle todo el diagnóstico. No es, cuando yo digo todo, discúlpame Jorge, no es todo, es un trabajo así, no es todo el diagnóstico que tenga que ver con estos servicios. ¿Cuáles servicios? Que sí, que estoy ahorrando el 98% de agua frente a cualquier lavautos. Pero estás logrando lo que se está haciendo, que debe ser que el carro va a quedar bien lavado, ¿no? Que está logrando que ser ecológico, listo. Entonces, miremos a ver en la parte, porque recuerda que cuando nosotros hablamos de la implementación de la economía circular, sí, estás incorporando y estás rebajando, estás cerrando el ciclo. Entonces, ¿qué estás haciendo con ese 0,12% que quiero?
puede ser que tú digas, no, mira, yo sí estoy haciendo economía circular 100% porque lo estoy llevando a. Y los materiales biodegradables con tecnología Biotech, ¿cómo los estás manejando? O sea, ¿qué otras implementaciones de economía circular puedes hacer allí? Pues realmente hay que empezar a ver los ahorros de energía también que estés haciendo, ¿sí? Es empezar a ver los temas de servicios, de cómo te estás posicionando. Y lo podemos ver, Jorge. ¿Listo? Aquí, para Jorge y para todos ustedes, ya que él colocó, y gracias Jorge porque, colocó pues más la pregunta y quiere aprovecharlo para su empresa y estamos aquí para eso. Podemos revisar primero la eficiencia y la productividad. Entonces, ¿cuáles son los ahorros de costos y menor necesidad de materias primas? Entonces, él lo está diciendo, por ejemplo, mira, yo estoy ahorrando el 98% y mis materias primas son amigables con el ambiente. Entonces, miremos, mejora de niveles de eficiencia de procesos, valor económico de productos recuperados. Eso hay que hacerlo. Es decir, ok, si yo estoy ahorrando un 98.9% en agua, esto es un ahorro de tanto. Entonces, es cómo lo podemos ir transformando. Mejora de la durabilidad y mantenimiento de productos, garantías de suministro de materias primas. Esta es nuestra estrategia que nosotros implementaríamos y nosotros les estamos llevando a ustedes que esta misma la revisemos. Recuerden qué era lo que les decíamos. Revísenla, por favor, con la parte gerencial, con la parte de productos, con la parte de clientes. En el tema de innovación tecnológica y no tecnológica. Entonces, lo mismo, implantación de tecnologías más limpias. Entonces, como tenemos en nuestro amigo Jorge con su empresa, él ha hecho implementación de tecnologías más limpias. Entonces, revisémoslas, miremoslas a ver qué más podemos hacer. Pero sí me encantaría es empezar a que ese modelo que tú tienes, levantarlo. Eso ya es un tema de marketing que para mí tiene que ver con el tema de economía circular. Porque en este momento todos estos modelos de economía que realmente los hay, pueden exponerse y puede ser modelo. Nosotros, por ejemplo, como empresa tenemos unos sitios de disposición final de RCD, de los cuales ya en este momento nosotros somos una iniciativa a nivel nacional y tenemos un incentivo, ¿sí? Porque el ministerio ya nos ha reconocido como que nosotros tenemos una estrategia de economía circular con los residuos de escombros, mal llamados escombros, pero son residuos de demolición y construcción. Entonces, y lo mostramos. Entonces, eso mismo lo podemos hacer. Nuevos servicios con mayor valor añadido al producto. Entonces, revisemos. Nosotros hacemos la evaluación de las patentes y proyectos de investigación, desarrollo e innovación y las nuevas capacidades internas de la empresa. Diversificación del negocio. Entonces, nuevos modelos de negocio basados en el sistema de productos y servicios. Entonces, entrada de los sectores con potencial de crecimiento más alto. Revisamos cómo se puede llegar a ellos. Nuevas fuentes de ingreso, nuevas fuentes de rentabilidad y anticipación a la competencia. Esto dentro de las cosas son las ventajas y las estrategias que nosotros vamos a obtener cuando implementamos estas estrategias de economía circular. Sostenibilidad ambiental, gestión del riesgo y responsabilidad social. Entonces, una de las ventajas es reducción de residuos industriales, adaptación a la evolución de la normatividad, consumo más responsable de materias primas, productos y otros. Y sustitución de materias primas contaminantes, oportunidad de nueva sociedad para nuevos recursos. Bueno, entonces, me gustaría ahora sí las preguntas, por favor. Thank you. Ok, Jorge. Si quieren, no sé, Yurani, si ya nos vemos. A mí me gusta ver a la gente. Si tienen alguna otra pregunta. Voy a dejar de compartir aquí, pero si lo necesito vuelvo. ¿Crees que haya prejuicios sobre los materiales generados por la economía circular? Bueno, Nicolás,
cuando se habla de que si creo que hay prejuicios sobre los materiales generados por la economía circular, te quiero dejar algo claro. La economía circular no te va a dar materia, no te va a dar una materia prima secundaria, porque ella, cuando la reincorporas a un proceso nuevo, tú tienes que sacarlo con productos nuevos. Yo te entiendo la pregunta, ¿sí? Pero nosotros sí tenemos que ser muy, muy conscientes de esos productos generados de esos materiales secundarios. Por ejemplo, vuelve y juega, yo estoy en el sector constructor, en uno de mis sectores es el sector constructivo. Entonces, en el sector constructivo, hay muchas empresas que dicen, no, es que yo estoy sacando mi producto. Sí, ¿cuál es tu producto? No, mi producto es, y lo digo con respeto, el ladrillo. Entonces, yo soy, yo construyo. Y yo digo, espérate, porque es que ahora lo que más están son los modelos de construcción liviana. Entonces, venir a construir con algo que pesa tanto, pues entonces no. Pero, ¿qué pasa si empezamos a trabajar unos pisos que de verdad los necesito y estoy mirando a ver con un aliado para ofrecer esos pisos a los edificios? Unos pisos que sean modernos, unos pisos que sirvan, unos pisos. Entonces, sí hay un mercado, Nicolás. Sí hay un mercado, sí hay. Los prejuicios, nosotros a través de la norma, los podemos ir desechando. No sé si tienen más preguntas. ¿Es posible que nos brinde su información de contacto para posibles consultas más adelante? Claro, Claudia. Chévere que conversemos. Esta es una buena oportunidad. Miren, hay mucho por hacer. Y cuando yo les decía los temas de comercio exterior, cuando nosotros saquemos productos, investiguemos pues nosotros normalmente conocemos, no sé si ustedes conocen los ACA, que son los acuerdos comerciales ambientales que existen en los tratados de libre comercio. Esas son de las cosas poquitas que los empresarios hacen, buscarlos. Y es importante que nosotros empecemos a conocer. Si nosotros vamos a salir, en este momento sí tenemos productos, sí tenemos capital, sí tenemos el cómo. Investiguemos, estudiemos. Creo que todos son de Cali, de Colombia, sí. Conozcamos nuestros planes nacionales de desarrollo, conozcamos la normatividad, conozcamos las políticas. Sé que muchos las conocen y sé que también en el tema ambiental hay muchas falencias, muchísimas. Pero esta es una gran oportunidad con la economía circular para nosotros poder hacer ese tipo de alianzas. Chévere que estos foros no solo queden en escuchar y escuchar y escuchar y de pronto, sí, chévere porque me llega la información, sino también ver. Gracias, Carlos, por dejarse ver. Gracias, Jorge, por dejarse ver. Porque esta interacción no se puede perder. Yurani, yo sí los invito a que nos conozcamos, ¿sí? A que dentro de lo que es la economía circular, recuerden, no es residuo. O sea, resístasen y me perdonan si hay algún especializado que dice, cuando habla, no, es que yo tengo economía circular, es que el residuo. No, economía circular es, ya voy a responderle a María Camila. Economía circular tiene que ver con la infraestructura de las empresas, tiene que ver con el pensamiento, desde el principio. Yo tengo, yo creo que los que estaban creando, y me encantaría sentarme a hablar con una persona, un empresario de los tapabocas, pero no de los de ahora, sino de los que estaban haciendo tapabocas hace 7 meses. Me encantaría decirle, vení, ¿cómo te ha ido? O sea, ¿vendiste? Porque no sé si no vendió. Y vendió en esos volúmenes tan impresionantes que se están comprando de 2 millones, de 1 millón, porque están sacando para Ecuador, para Perú. Y a mí me llegan aquí porque nosotros somos proveedores de las ARL y nos hacen unas consultas
Y nosotros decimos, no, pues sí, y los empezamos a poner en contacto porque nosotros tenemos una red de contactos. Y de pronto dentro de todos estos grupos empiezan a, ok, activar micrófono, Yurani, o que son los que están ahí para ver que hay una persona, Carlos, Javier, quiere que le, por favor, le conecte el micrófono. ¿Soy yo la que lo puedo reiniciar? No, yo no. Doña Yolanda, creo que usted lo puede realizar. Bien, ya. No, no, ya le estoy hundiendo a él y no. No, no soy yo. Ya, no sé quién es, creo que era el Yurani. Buenas, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Cordial saludo para todos. Bueno, Yolanda, primero felicitarte y muy buenas las ideas que nos has compartido. Estoy de acuerdo contigo en que esto sea la oportunidad para poder construir redes, para poder seguir trabajando en esta valiosa intención, que sé que es de beneficio para las personas, pues, y para las empresas. Creo que soy la única persona que no estoy en Cali, estoy acá en Cartagena, me encontré esta invitación y quise aprovecharla. Qué Y bien. de antemano, pues, y pongo a disposición, pues, también la experiencia que he manejado por acá, porque hay muchas oportunidades en el tema de economía circular, pero realmente las redes son resistentes a que se creen esas conexiones y esas sinapsis que se necesitan. Esto es que todos estemos conectados, que todos miremos hacia ese horizonte, porque solos, uy, se puede cansar uno en este medio. Es Y así. aprovecho también, pues, la opinión de Jorge, que me parece muy bueno el modelo que están manejando Sí. en su iniciativa. Acá te cuento, Jorge, que pueden existir varios negocios o muchos negocios, ¿sí? Que podemos llamar car wash. Sin embargo, están muy lejos de lo que en verdad es el sentido del aprovechamiento de recursos hídricos. Muy lejos, muy lejos. Y sería bueno mirar, como dice Yolanda, cómo conocemos, cómo podemos replicar el modelo, cómo podemos aprender para que los empresarios acá o los emprendedores se vayan alineando con estas iniciativas. Gracias. Listo. Me está preguntando María Camila, mencionaste que actualmente no hay una red como tal respecto a la economía circular. Una sola red que conozca el tema de economía, en ese momento sí hay muchas, muchas partes hablan de economía circular y es impresionante la cantidad. Pero lo que te estoy diciendo, y me encantó que Javier lo hubiera dicho, el aprovechamiento del recurso hídrico. Él no está hablando del aprovechamiento del residuo del agua, ¿sí? Es lo que están dando las economías circulares ahora, el aprovechamiento del residuo y el residuo. Entonces ya no, ya deja de ser aprovechamiento porque ya lo que tenemos es un residuo. La economía circular lo que está diciendo es, oye, cierra un ciclo. Cuando yo cierro un ciclo, sencillamente no dejo nada por fuera. Y eso es. Entonces ella me decía que conocemos de algún grupo en redes sociales como Facebook u otras fuentes donde puedan generar estas alianzas que mencionaste. Te pregunto porque mis padres son empresarios. Listo. Entonces yo les voy a dejar aquí, ya les estoy escribiendo, no sé si soy atrevida, Yurani, pero les estoy escribiendo de una vez. Nosotros en este momento estamos formando eso, una red de economía circular, donde nosotros podamos empezar, y sé que nos va a ir bien, los invitamos a ustedes con Yurani para que participen. Donde nosotros lo que estamos buscando es que se conozcan y existan esas simbiosis. ¿Listo? Tenemos otra pregunta, Camilo. En temas de reutilización de materiales, se sabe que no se puede garantizar la calidad de todos los materiales al pasar los ciclos, ¿sí? Pues algunos deben ser sometidos a procesos, por ejemplo, de fundición, lo cual no puede ser indefinido. Tienes toda la razón. Por tanto, adoptar estos modelos no se traduciría en reducir la calidad de algunos productos, afectando ciertos comportamientos de consumidor y por ende los ingresos de algunas industrias. Sí, pero es que resulta que nosotros no simplemente lo podemos incluir dentro de nuestro mismo proceso. Les voy a dar un ejemplo. Haciendo el estudio de economía circular,
nosotros somos gestores ambientales de residuos sólidos. Entonces nosotros certificamos las empresas de aprovechamiento. Entonces yo decía, bueno, dentro del acero, ¿quién está en este momento certificando para las constructoras el aprovechamiento? Y cuando tú hablas de la fundición, pues resulta que aquí en Cali nosotros tenemos una empresa de una siderúrgica y ellos realmente lo que están haciendo es reutilización de material, porque el 90% del material que ellos usan es de chatarra. Entonces, es un modelo de economía circular que nosotros no hemos visto. Y que donde los constructores podrían sacar una certificación de aprovechamiento porque tenemos que cumplir unos indicadores. No sé si me hice entender. Camilo, que no lo veo. Camilo Carvajal, ya. Ok. Preguntas. Bueno, ahora las voy a hacer yo, pues. ¿Cuántos están interesados en el tema? La persona que me preguntó sobre los orgánicos. La persona que me preguntó sobre los orgánicos es Camilo. Camilo Carvajal me decía, ya que hablamos de productos orgánicos. Camilo, tú estabas interesado en los productos orgánicos. No sé si en los productos, porque una cosa son los productos orgánicos y otra cosa son los residuos orgánicos. Entonces, también los invito a que lean y que investiguen si están buscando sobre los aprovechamientos de estos residuos. ¿Ya? Yo aquí les dejé mi correo. No sé si tienen otras preguntas y si no, pues, de verdad les agradezco muchísimo todo lo que les pueda resolver. No sé, Michael. Michelle. Creo que nadie más tiene preguntas. Si desean preguntar o escribir en el chat o, por otro lado, pediré el permiso para conversar con la señora Yolanda. Ella les dará el permiso. Me gustaría mucho, porque lo estoy haciendo en los foros que me han invitado. Por ejemplo, Jorge estaba muy interesado y hay otra persona muy interesada, les dejé mi correo. Nosotros podemos tener un conversatorio sobre sus empresas o sobre sus sueños de empresas. ¿Sí? O sea, los conocimientos y todo esto no es para uno, esto es para entregar. Y me encantaría. Yolanda, tengo una pregunta, ahora que estás abriendo el espacio. Acá está la oportunidad de que se puede tener como un centro de acopio. No sé si lo estaremos llamando bien, ¿sí? De acuerdo, pues, al material. Uh-huh. Pensando como en lo que te comenté de las redes post-consumo, ¿sí? El aprovechamiento. Sin embargo, como los conocimientos que existen aún son todavía elementales, básicos, no hay una proyección tecnológica muy bien definida, porque no se está valorando dicha oportunidad como es preguntar, ¿existen, o sea, cómo podemos encadenar de pronto con la gran empresa o con fuentes de financiación para que se desarrollen estos modelos y vincular estas responsabilidades del productor, del distribuidor, hasta el del consumidor, y sepan que tienen unos centros especializados donde esos materiales se pueden aprovechar correctamente? Mira, eso era lo que yo te hablaba cuando yo les dije, si están interesados, es el incentivo de aprovechamiento y tratamiento. Entonces se presenta un proyecto a través de una empresa de servicios públicos, pero sí existe en este momento. Okay. ¿Ya? Entonces, ¿son para qué? Para hacer parques de aprovechamiento, para hacer plantas de aprovechamiento. Bien. Listo, entonces si quieres me escribes, me mandas el correo, no sé si Yurani y se me perdió, si se puede, y yo les envío ahí la resolución. No la tengo en este momento,
Dale. Y ustedes la empiezan a leer y se pueden acercar, porque no, esto es con un tema de gobierno. Pero en este momento, claro, miren, Colombia como tal debe de cumplir unos indicadores. Uno de los indicadores es que su 25% o el 30%, no recuerdo en este momento, para el 2030, de aprovechamiento en residuos. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí los empresarios, porque es que cuando nosotros hablamos de que Colombia o el Estado dice, yo tengo que cumplir con este indicador, yo tengo que cumplir con este indicador, realmente el que lo tiene que cumplir somos nosotros. ¿Sí? Ellos nos colocan la política y nosotros somos los que tenemos que cumplir. Las personas que están en las diferentes casas son las que deben de cumplir, ¿sí? Entonces, y también hay unos incentivos cuando tú estás cumpliendo, que es lo que nosotros con las empresas de servicios públicos tenemos que hacer. Oye, si yo veo que Yurani en su casa venía manejando tantas toneladas, pues no son toneladas, pero se venía manejando tanto, y en este momento está haciendo aprovechamiento, pues entonces incentivemos. Pero vuelvo y te digo, ahí ya caemos en el tema de residuos. Entonces aquí queda perfectamente porque entre economía circular y lo que es basura cero, pues hay un hilo así, pero no un hilo en la estrategia, un hilo en lo que la gente lo está llevando. ¿Sí? Ok, gracias. A ti, Carlos, por la pregunta. Bueno, yo creo que... Espero que les haya podido informar. Sí, doña Yolanda, creo que ya todo quedó muy claro. Mil gracias a todos. Y Secomex agradece a cada uno de los participantes del foro por la asistencia y extiende la invitación a que se vinculen a los próximos eventos. Síganos en Facebook e Instagram como @ICECOMEX. Agradecemos de nuevo a la señora Yolanda Zamudio Tobar por compartir su conocimiento. Estamos seguros de que la información transmitida el día de hoy será de gran utilidad para todos los asistentes. Feliz tarde, hasta una próxima ocasión. Mil gracias.